A menudo me llegan correos, mensajes por Instagram, mensajes por aquí, por YouTube, en los comentarios de los vídeos, preguntándome qué cámara comprar, qué cámara elegir, con qué cámara mejorar en la fotografía. Pero muy pocas veces nos paramos a pensar que probablemente nuestra cámara sea más que suficiente para hacer muy buenas fotos y que si queremos mejorar, y digo a nivel de equipo, probablemente no sea el cuerpo lo que tengamos que cambiar. ¿Quieres saber cómo mejorar tus fotos sin cambiar de cámara? Pues quédate ahí, porque empezamos. Cientos de comentarios de, como digo, Instagram, como digo, correo electrónico, por los comentarios del canal. Oye, estoy entre esta cámara y esta otra cámara. Oye, tengo esta cámara, pero quiero mejorar y comprar esta otra cámara. Oye, ¿crees que esta cámara se me queda corta? Tranquilos, tranquilos, ante todo, porque desde luego tener un buen cuerpo de cámara o un mal cuerpo de cámara nos va a hacer tener mejores o peores fotos. Eso es indudable, pero probablemente lo más importante se nos está olvidando. Y hace un tiempo que hemos entrado en una vorágine en la que esto se nos olvida. Y es que no tan importante, sino más importante aún que el cuerpo de cámara que vayamos a adquirir dentro de una gama, evidentemente, no vamos a hablar de una diferencia de un cuerpo que vale 4.000 euros y un cuerpo que vale 300, ¿no? Pero dentro de una gama, mucho más importante que este u otro cuerpo, que todos son muy buenos, es la óptica que vamos a montar en él. Por cierto, os he dicho que os suscribáis al canal. Pues ya estás tardando porque tenemos en el horizonte tenemos reviews de unos cuantos productos muy interesantes y además unos vídeos que cada año os hago precisamente explicando qué cámara comprar y que para la gente que tenga que adquirir una, pues pueden ser muy interesantes y están a punto de llegar. Así que suscribiros aquí abajo y dadle a la campanita. Pero para los que ya tenemos cámara, como digo, no tenemos que volvernos locos. Estas fotos que os enseño aquí están hechas con dos cámaras diferentes. Una está hecha con la Sony A5100 y la otra con mi Sony A6300. Evidentemente, un salto muy considerable en cuanto a cuerpos de cámara, muy favorable a la Sony A6300. Os las voy a poner, y os voy a dejar que elijáis cuál pensáis que está hecha con cuál. Bueno, pues aquí tenemos las dos fotos de las que os hablaba, que vistas así sin más, pues nos da pie a decir, bueno, pues las dos tienen un aspecto más o menos parecido, pero si hacemos zoom en ellas, vamos a hacer zoom, si quiere esto, si hacemos zoom en ellas y nos vamos al detalle, vamos a ver cómo hay importantes diferencias en cuanto a nitidez. Las dos están hechas con los mismos parámetros, eso sí, una con más profundidad de campo que otra, eso sí es verdad, pero en cuanto a disparo, a velocidad de obturación y demás, sí que es lo mismo. Y vamos a fijarnos para empezar en este ojo de aquí y en este ojo de aquí. Fijaros, la velocidad de obturación es la misma, el modelo ya os digo yo que no se ha movido, en fin, ya casi es un profesional mi modelo, o sea que no hay problema con eso y estaba bien iluminado. Y fijaros la pupila de este ojo, el interior del ojo y este. Fijaros en las pestañas. Fijaros en los labios. Fijaros en la nitidez que hay en esta foto de aquí. Cómo se pierde en esta. En los detalles de la piel, de la textura de la piel. Cómo en esta son mucho más marcados que en esta. Fijaros aquí en el mofletito. Cómo se ve la textura de la piel y aquí es una masa bastante más perdida. Vamos a fijarnos en las cejas, fijaros en el detalle de los pelitos de las cejas y en este detalle de pelitos de cejas. Vamos a fijarnos en el pelo, fijaros en cómo aquí podemos casi contar los pelos y aquí se nos mezclan todos un poquito. Todas esas diferencias que se aprecian en cuanto uno amplía un poco la foto, así. Pues bueno, se notan, pero no tanto, no tanto. Nos hacen descubrir cómo está hecha cada foto. Y a lo que venimos aquí a hablar es que esta foto, que tiene bastante más nitidez que esta de aquí,
está hecha con la Sony A5100. Sí, una cámara muy antigua y muy básica. Y esta de aquí está hecha con mi magnífica A6300, que aunque no sea la creme de la creme a día de hoy, pero es mucho más actual y de mucha más alta gama que la A5100. Sin embargo, la foto de la A5100 tiene mucha más nitidez en general que la de la A6300. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues sencillamente está pasando que con la A5100 he disparado con el 30 mm de Sigma f1.4 y con la A6300 he disparado con el objetivo kit. Y aunque el objetivo kit nos da una calidad, como siempre digo, siempre lo digo la retahíla, pero es porque soy firme defensor, pues bueno, aceptable, evidentemente claudica ante la capacidad de nitidez que tiene el 30 mm, siendo el cuerpo muy diferente de una cámara y otra, y siendo un cuerpo mucho más superior el de esta fotografía que el de esta otra. Así que fijaros si es importante el poder utilizar una buena óptica, y fijaros si os va a dar mucha más calidad en vuestras fotos una buena óptica. Y bien, ¿has sabido diferenciar cuál hizo la Sony A6300 de la Sony A5100? Probablemente no es la que estabas pensando. Y la diferencia es justo y precisamente la óptica. Mientras que con la Sony A6300 le hice esa foto con el objetivo kit, un objetivo que siempre alabo y al que siempre os animo a que trabajéis con él porque vale para mucho, pero evidentemente no tiene la calidad del otro objetivo que he usado para hacer la otra foto, que era el Sigma 30 mm, Contemporary 30 mm f1.4. Ya sabéis, uno de los objetivos que, si me preguntáis, siempre os voy a recomendar para esta gama de cámaras de Sony y para otras muchas, porque si no lo sabéis, esta gama también está para micro 4 tercios y ahora, no lleva mucho tiempo en el mercado, está para las cámaras de montura M de Canon, y esto es una noticia que vi hace no mucho y me parece muy muy interesante. Pues sí, como podéis ver, la diferencia óptica entre el objetivo kit y el objetivo Sigma es muy considerable, y aunque en primera instancia podríamos pensar que la de mayor calidad nos la iba a dar el cuerpo de la 6300, pues no, a igualdad de circunstancias la mejor calidad me la da mi humilde A5100. Sí, no es tan rápida enfocando, no es tan versátil para muchas cosas, no me graba vídeo en 4K, pero si quiero sacar una buena toma, como tenía montado el Sigma 30 mm, su calidad es indudablemente mejor. Así que esa es la reflexión que os quiero hacer hoy. No os preocupéis tanto de cambiar vuestro cuerpo de cámara y preocuparos en invertir en ópticas, porque las ópticas son lo que os va a dar mucha más calidad. En el canal tenemos varios vídeos hablando de esto, hablando de las mejores ópticas posibles para tener en cuenta o en consideración para mejorar en fotografía, dependiendo de lo que queramos. Si os interesa este tema, dejádmelo en los comentarios y haré más vídeos hablando de este, hablando de las ópticas ideales para hacer según qué fotografía. Pero en cualquier caso, vuestra próxima inversión, y más en estos tiempos en los que estamos todos un poquito así, ¿verdad?, que no sea otra cámara nueva, sino que vistáis a la vuestra con el mejor compañero posible. Un gran objetivo. Gente, poco más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like. Ya os lo he dicho antes, suscribiros al canal. Y nos vemos muy pronto otra vez aquí en Tecnotoolus con otro vídeo. ¡Hasta la próxima!